Bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo cómo preparar una rica y deliciosa tostada vegetariana, muy rica y deliciosa. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver el proceso. Comenzamos. Bueno, aquí tengo mi cazuela. Yo voy a usar manteca, pero si ustedes no quieren usar manteca, pueden usar aceite. Aquí tengo los frijoles. Este es frijol peruano. Ahora ya se calentó la manteca, ya se los voy a poner. Yo los voy a machucar con este machucador, pero si ustedes quieren molerlos, los pueden moler en la licuadora. Bueno, pues ya están bien machucados. Ahora que ya están bien machucados, ahora le voy a poner caldo. Ahora que ya tienen el caldo, ahora los voy a dejar que hiervan un buen ratito para que queden espesitos. Miren cómo están. Bueno, pues estos frijoles ya están listos, nomás para ponérselos a nuestras tostadas. Bueno, pues ahora voy a preparar mi tostada. Ya le puse frijoles. Ahora le voy a poner queso. Le voy a poner poquita lechuga encima. Le vuelvo a poner más queso aquí encima. Ahora le voy a poner unas rebanaditas de tomate. Y le voy a poner rábanos. Le voy a poner una rebanadita de aguacate. Ahora le voy a poner salsita verde de tomatillo. Miren qué rica salsa. Riquísima. Le ponemos quesito aquí encima. Delicioso. Así es como queda esta tostada vegetariana. Qué deliciosa, riquísima. Pues ahora ya no más a disfrutarse. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita, que es de probar esta rica y deliciosa tostada. Aquí está esta tostada, miren qué rica se ve, ¿verdad que sí? Bien deliciosa, riquísima. Y le voy a poner más salsita verde, bien rica. Vamos a probar. Muy buena. Este tomatito, bien rico. Le voy a poner más salsita porque no está muy picosa, pero está deliciosa. La salsita verde, qué rica se ve, ¿verdad que sí? Está riquísima esta salsa, muy buena. Vamos a seguir comiendo. Muy buena, realmente riquísima. Bueno, pues es todo, mi gente linda. Les agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye.